buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Dead Island, bienvenidos a Ciudad de Vacaciones, a Palanai, la nueva isla donde se desarrolla este Dead Island. Continuamos justamente donde lo dejamos en el anterior vídeo. ¿Recordáis que Villa destruyó nuestro refugio en el refugio de Paradise después de tirar aquel cóctel Molotov? Luego tuvimos aquella horda de zombies que, vamos, las pasamos canutas. Y ahora toda la gente, todos los refugiados hemos venido a la ciudad. Principal, dos cosillas. Misiones, la misión principal, Camino de la Ciencia, habla con Harlow para ir a ver al Dr. Keller. Y secundarias tenemos aquí tres. Refugio seguro, que es la de Busca el Campamento del Oeste, detenga esta locura, encuentra más curvilla y impide que haga daño a más gente. Exactamente. Y ¡boom! Llévale a Zoe 4 trozos de carne de suicida y 2 componentes electrónicos. Vale, vamos a ver a Zoe. Vale, 8000, exacto. Ah, great. Now just give me a moment to assemble this. Muy bien. Mejor mercancía, armas blancas, cortadora, garras salvajes, un hacha de leñador grande debilitante, daga escocesa. ¿Qué? Hostia. Uf, vale, va, pero antes de eso, a ver, trébol, alambre. Perfect. Thanks. Negociar con trébol, armas pesadas. Vale, reclámate recompensa. Muy bien. Vale. Negociar con Wayne, armas arrojadizas. Tú no tienes nada. A ver, coronel, tú tampoco. Vale, pero entonces. A ver. Tenía que darte 37 abrazaderas, ¿no? Sube de nivel. Venga, bomba de choque. Las cogemos. A tope. Venga, aumenta las posibilidades de Logan. Vale, tenemos otro punto, ¿eh? Que vamos a... Es que no sé qué coger, tío. Es que quería quería abrir aquí abajo, tío. Quería abrir aquí abajo, tío. Aumenta la relación con arma blanca. Sí. Venga. Vale, perfecto. ¿Hay alguien más por aquí? ¿No? Vamos a ver las misiones que tenemos. No, misiones. Misiones. Vale. Mejor mercancía. Dale 3 pesas. Sam Hardy no tengo. Metal a Harlow. Hey, we should talk. Cuchillo, nivel requerido 29. I know you're worried about Dr. Kessler, but he's not like Marcus. Dr. Kessler spent years assisting the World Health Organization and did groundbreaking research on how viruses mutate when they come into contact with the sobre la misión principal, pero yo no quiero hacerla. He might be a tad eccentric, but who isn't these days? And what if you're wrong? By the sounds of it, he's been out there by himself for a long time. Trust me, he's a good man. He wouldn't harm a fly. Are you ready to go? No. Todavía no, Maja. Right now, I can't, sorry. Let me know when you're ready to... Vale. We need to talk about Dr. Kessler. Modelo, impacto. Venga, perfecto. I don't understand why that man wanted to hurt. A ti no tengo que darte nada. Negociar con armas arrojadizas. A ver quién hay por aquí más arriba, tío. Don't worry. Almacén de Henry, vale, perfecto. Voy a dejar el puño americano, tío. Esto, las garras, que no me molan. Cuchillo vacío, la pala cortadora, carnicero, veneno, machete, maestro flojo. Pesado. Cuchillo de carnicero, paralizante. Hacha de bombero. Canabú. Voy a dejar este, canabú salvaje. Voy a dejar este, pistola de clavos calibrada. Que tampoco me hace mucha gracia la pistola de clavos. Machete maestro. Machete maestro flojo.
Vamos a dejar este, pala y cuchillo de buceo. Cuchillo, bengala, bomba de choque. De momento, yo creo que vale, ¿eh? Mazo atroz, machete salvaje. Nada más. No. Stanley, ¿tú, loco? ¿Y este? I need medicine. I don't know what's wrong with me. I've tried everything, but nothing works. My stomach is killing me. Maybe it's food poisoning. Oh, there must be something. Will you help me? Dificultad. Llave inglesa pesada. Encuentra antibióticos en la ciudad, tío. Es complicado ahí. A puntos de experiencia. Venga, vamos a hacerlo. I'll see what I can do. There was a medical station not far from here. Everyone was killed when this started, but the medicine should still be there. Please hurry. Muy bien. 168 meses. Ve a la zona muerta. Vale. Zona muerta, Zona muerta. Ya sabéis que eso qué significa. Negociar. No. A ver. Cuchillo buceo extenuante. Pala, pala. Machete maestro pesado. Mucha pasta, eso sí, ¿eh? Bueno, cuchillo, hacha de bombero que no puedo usar. Me voy a ponerlo ahí. A ver, vale. Y venga, vamos abajo a hacer unas cosillas. O sea, vamos a mejorar esto, a reparar, que seguramente tendré que reparar por ahí. Pala fuerte, 1700 pavazos. Cuchillo y hacha. Mejorar. Hacha de bomberos. Pistola de bengalas. Pistola de clavos. Mira. Hacha de bomberos. Vamos a... Ahora que tengo pasta. Venga. Y de momento creo que vamos a dejarlo así, tío. Venga. Bueno, estamos a 170 metros, ¿no? Sí. Bungalows con vistas al mar. Esto pinta muy interesante. Bueno, ¿y por dónde nos vamos, tío? Por aquí. A ti no tengo para darte nada, ¿no, Purna? A John ya se lo di. Oye, ¿me dejáis en paz? Vale, gracias. Vale, es por allí. A ver, aquí. 150 pavos. Nada. Venga. ¡Hasta luego, loco! 180 pavazos, ¿eh? Vale, queda por allí. Seguramente es una zona muerta de esas. Al parecer es una zona muerta. Entonces seguramente habrá cosas interesantes por dentro. En el interior, vamos. Cosa que para nosotros es bien. Uf. 140 metros. Joder, cómo mola el agua, tío. Una playa de estas así, tío. Tiene que ser una gozada, chaval. Yo estoy acostumbrado al mar Cantábrico, que es... Parece esto Siberia, eso es... ¡Oh! Horriblemente frío, tío. ¿Sí? ¿Qué me marca ahí dentro, tío? ¿Qué me marca aquí para coger? Ah, lata de comida. Genial, genial. Muy bueno, tío. Forzadura abrumador, ¿eh? Es buena, tío. Vamos a llevarnos, va. Y lo que os decía, es horriblemente frío, tío. Y recuerdo cuando unos años, que fui dos o tres años a Benicassin, al festival de Benicassin. Madre, y me quedaba flipado, me bañaba en el Mediterráneo y me quedaba flipando, de verdad. Pero flipando, ¿eh? Parecía sopa. Acostumbrado aquí que te bañas en agosto y está frío. ¡Bras! Bien, 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 qué bien. ¡Ey, loco!
Triturada, chaval. Lo corta al medio. Ah, no, una pierna. 60 metros. ¿Qué, tío? ¿Qué? Venga, anda, quémate ahí un poco. Me hace una mierda, ¿eh? Bueno, sí, pero poquilla cosa. Flojo, flojo, flojo. Meca, tío. Venga, aprovechar, aprovechar, aprovechar. Buah, qué bueno, tío. Niño americano pesado endeble. Venga, me lo llevo. Tampoco es que me haga mucha gracia. Paro todo lo que puedo. Un segundo. Cortador abrumador. Es muy bestia esta también, ¿eh? Es muy bestia, tío. Bueno, y el hacha. ¡Buah! El hacha sí que es una animalada, tío. ¡Ey! ¡Abajo! Venga, chula. Cuchillo de cocina. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Y cómo llego ahí arriba, reina? ¿Por aquí? Pues sí, eso parece. Venga, arriba. Vamos a llevar la pala. ¡Ay, señor! Venga, maldito. Voy, voy, voy. Muy heavy, tío. Help me. Help. Que ya está, ya está. Loca, ¿por qué gritas? Ah, vale, vale, vale. Where are you going? No. Espera, no, ahí. Vamos a poner esto. Come back. No, tío. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿Pero por qué me mato a mí mismo? Vale. Dos veces que morí en el juego y me maté yo, tío. Es increíble, tío. Es que me quedo pilladísimo, de verdad. Es que lo mío es gordo. No, lo siguiente. What the... Ah. Es que no puedo bajar tampoco, tío. Es que no sé. No me deja subirme aquí, tío. Vale. It'll be fun, they said. And now where are they? Dead. This is all I have. But at least it's something. Thank you. Venga, anda, por lo menos dame 2000 pavos, tío. Venga, vale, genial. Ay, vale, tío. Tengo que ir ahí porque ahí, ¿qué hay? Ahí hay antibióticos, tío. Hay antibióticos. Pero tengo que... Tiene que haber alguna... Es que paso de matarme otra vez, tío. Porque... Venga, vamos a bajar, anda. Vamos a bajar y a ver... Tiene que haber alguna escalera que suba hasta ahí arriba, tío. Tengo que coger esos antibióticos. Porque me va a dar bastantes puntos de experiencia el amigo Houston. Que no, no Whitney, ¿eh? Houston. A ver, tío. A ver, mamonazo. Aquí. Venga. Oh, putos. Oh. ¿Qué, tío? Bueno, anda, venga, vale. Atrás, señora. ¿Cómo vomitan, eh? Un poco de asquito. Pero vale. Vale. Venga tú, joder, Satán, dame mis cuchillos. Maldito. Y tú, señora, mis antibióticos. Venga, analgésicos. Vale.
pasta. Tú atrás, atrás, mon. Venga ahí. Venga ahí. Bueno, que se levanta el otro ahora. A la otra. Es que cuando estáis podridos no os diferencio, la verdad. ¿Qué queréis que os diga? 180. Venga, vosotros paso. Y hay que entrar aquí, ¿no? Sí, al bungalow. Pues venga. A ver si merece la pena entrar, ¿eh? Si encontramos planitos y cositas guays como en la otra casa, en la otra zona muerta que encontramos. Un segundo, perdón, que no. I've got to be getting close. Vale, perdón. Busca medicinas en una zona muerta. Bueno, lo que hay aquí, tío. Venga, anda, ven, vamos. Joder, ¿qué coño pareciste, tío? ¡Po! Chaval, pero déjame en paz, tío. La leche, chaval. Hostia, cómo me puso aquí el amigo, tío. Madre del amor hermoso, tío. Me puso fino filipino, chaval. A ver. Vale. Venga, objeto, en antídoto. Ya lo tenemos. Vale. Qué bueno. Venga, coño, ya. Ya se acabó ya la tontería, ya. Madre, tío. Uf, lo que hay ahí. Ya son nivel 30, ¿eh? Mira cómo se ahoga, tío. Buah. Bueno, la que estoy montando aquí, tío. Bien, bien, bien. Acérquese a mí, joder. Perfecto. Pala. Bueno, ya. A ver, aquí 40 pavos. No tienes nada. Vale, vale. Cuchillo de cocina. Que no sé qué estoy cogiendo. Estoy cogiendo mogollón de mierda. Hay algo, tío. Sí. Plano. Guay. Me duele el electrochoque. Por aquí no parece que haya nada. Placas de circuito. Cosa que parece bastante interesante porque está en azul. Reparar. A ver, cuchillo. Veneno. Hostia, la hoz esta, ¿eh? Nivel requerido. Este todavía no... Ah, sí, sí, sí puedo, tío. ¿Me lo estás diciendo en serio, tío? ¿Y la hoz? ¡Ma!
Madre, chaval. Madre, qué burrada, tío. Madre, qué burrada. A ver, vamos a poner... Vamos a poner esto. El paralizante este no me hace mucha gracia, sinceramente, tío. Vale, vamos a quitar el de buceo y vamos a poner... Este, vale. Vamos a coger pistola de bengalas. La hoz y la vamos a poner... No, primero vamos a quitar... Paralizante. Y vamos a poner la hoz. Qué bueno, tío. Buah, qué bueno, tío. No, tío. Ahora vamos a entrar. Venga. Bueno, yo creo que podíamos poner golpes con un golpe crítico. Duración de la hemorragia más 30. Golpes contundentes, de golpe crítico con armas blancas, haciendo la hemorragia, hoja dentada. Vale. Eso. Bueno, pues ahora sí, nos vamos. Porque por ahí aquí no hay nada más, ¿no? No, no hay ninguna puerta más ni nada. Pues hala. Maybe there's something useful. Pues nos vamos, venga, cagando hostias, ¿eh? Encontramos un par de armas cojonudas, ¿eh? Muy, muy buenas, tío. Con 800 y pico de daño, que es una burrada, tío. Muy, muy bueno, tío. Vale, lo siguiente creo que tenemos que aumentar un poco la mochila, ¿eh? Para llevar más cosillas y tal. Yo creo que es necesario. Vale, vamos a llevarle a esta mujer. You know. Vamos a dejarle a esta mujer. Vale, 190 metros. Vamos a pasar aquí de los colegas. Qué bueno, tío. Devuélvemelo, ¿eh? Hazme el favor, devuélvemelo. Buah, toma, 1500 puntazos ahí, tío, de que quita. Buah, 1700, madre, tío. Vaya burrada, chaval. Un momento, no me subió la vida, tío. ¿Por qué? Bueno, pues venga. Venga, hasta luego. 300 metros. Y acercándonos. Uy, la que acabo de liar. Uy, la que acabo de liar. Bueno, puedo ir por aquí. Ven, venga. Vale, está... Ahí, a 90 metros. Joder, tío. Puto mamonazo. Dios. Casco de tío, chaval. Está... Ahí. 80 metrecillos. No, pero no es este, ¿eh? Es... Misiones... Antídoto. Vuelve con Rose, vale. 60 metros. ¿Y cuál era el otro? Este, cuchillo para caña de azúcar. Me parece este también es muy bestia, ¿eh? 800 de daño, tío. ¿Qué cojones pasa, tío? ¿Me ahogo o qué, tío? Oye, no, en serio, tío, ¿qué pasa? Joder. ¿Qué pasa? ¿Que me ahogo, tío? Ay, Virgen Santa, tío. Estoy cortando cabeza aquí como... Cortando cabezas como... Mira, tío, qué bueno, chaval.
Así a lo tonto casi me muero, ¿eh? Como todas mis muertes aquí, macho. A ver, doctora, quiero comprar... Venga, tú primero, analgésicos. Vale, negociar. Eso. Viernes negro, 20-25. Este trepo será más pesadas, pesadas. Vale, mina explosiva, tío. Uf. Y subimos de nivel. Venga, a tope. Bueno, aquí que tengo, a ver. Presión, aumenta la probabilidad de golpe crítico cuando la salud del enemigo está por debajo de 50. Maestro Sin, aumenta el daño de hemorragia y veneno. Y probabilidad de matar a un enemigo al instante con armas blancas. Uf, eso es mucha folla, tío, demasiado. Vamos a coger bolsillos. Sí. Vale, y vamos a llevarle a esta mujer. A ver, una lata de comida. Unas arrojadizas. A ver, a ti voy a darte. Voy a darte esto. Vale, cuchillo de cocina frágil. Cuchillo de buceo. Cuchillo, cortadora. Hostia, el hacha es muy bestia, tío. Y la pistola de clavos, tío. Que la verdad no la uso nada, tío. No la uso y no me parece tampoco. Hacha de pistola de bengalas la llevo por si acaso. Negociar materiales comunes. A ver, Rose. Claro que sí, hombre. Here, take this. It's the least I can do to repay you. 29.000. Llave inglesa pesada. Obstaculizadora. Pues venga, para allá va. La llave inglesa. Y venga, eso. Muy bien. Vamos a bajar aquí abajo. Muy bien. Reparar. Mejorar, cortador abrumador. 700, tío. Hacha de bomberos. 900. Cuchillo de caña de azúcar robusto. 2000. Venga. Estoy que lo tiro. Venga, ahí está también. Estoy que lo tiro, caballeros, señoritas. Muy bien. En un segundo vamos a mirar a ver. ¿Puedo crear algo? No puedo crear. Modo de fuego líquido. Electrochoque. Un poco de electricidad. Modelo fuego líquido. Ataques de área. Efecto. Voz salvaje. Cuchillo para caña de azúcar robusto. No sé si coger la hoz o el cuchillo, tío. Porque pierdo 116, menos 6, menos 4. Pierdo un poco de durabilidad, pero es poca cosa, tío. Sí. ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! A ver qué hay aquí. Ah, dale tres. Ya puedo darles tres cajas de tornillos, tío. ¿Dónde está Sam B? Sam, ¿dónde andas, campeón? Sam. Sam. ¿Qué me dices? ¿Estás arriba, tío? Tengo que darle tres cajas de tornillos. Tío, ¿dónde está Sam? Ah, vale, está aquí arriba. Joder, macho, ¿dónde andas tú también? I swear to God. Thanks, man. Appreciate that. Vale, venga, de Obomba. Aumentar la posibilidad de Sam B. Bueno, pues. A ver, equipo. Logan tiene 2. John 1. Purna nada, tío. Porra de metal. Revolver. 7 baterías grandes.
No puedo dárselas todavía, tío. No. Estas eran tres pesas. Bueno, pues a ver, misiones. Misiones, tenemos refugio seguro y ten esta locura. Encuentra a Marcus Villa y impide que haga más daño y busca el campamento del oeste. Venga, vamos a hacer esta. Vale, tenemos que ir 290 metros hasta ahí arriba, ¿no?